Hola Valeria, Marcela, Darío, Fabela en Producciones y a todos ustedes que nos acompañan cada mediodía en este noticiero. Y así comenzamos informando acerca de Tokio 2020, donde la encontramos a la nadadora Delfina Pignatielo, que se encuentra eliminada en los 800 metros, donde otra jornada intensa en los Juegos Olímpicos, que empezamos hablando de la nadadora Delfina Pignatielo en los 800 metros, otra vez le faltó y quedó en la posición octava de este certamen, donde en tanto se encuentra Santiago Lange y Cecilia Carranza, campeones vigentes, que mantuvieron un buen ritmo y siguen en el cuarto puesto de la clasificación general de la clase Nacra 17 de vela en los Juegos Olímpicos de Tokio. Hablamos un poco también del mundo Newell's, donde con la vuelta de Escoco, Newell's recibe a Estudiantes en el Coloso en busca de la recuperación de puntos, ya que de hoy a partir de las 21 horas el equipo de Fernando Gamboa se mide ante el conjunto de Zielinski por la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Nos cruzamos de vereda y hablamos también de Rosario Central, donde busca seguir con la senda triunfante ante Gimnasia y Esgrima de la Plata, donde también hoy a partir de las 18:45 horas los canallas visitan a Lobos por la tercera fecha del torneo de la Liga Profesional, ya que el Kili González repetiría el equipo que viene de ganarle a Vélez Sarsfield, donde también de parte de los platenses llegan de dos empates consecutivos. Y también sumamos una noticia doble en el mundo de Rosario Central, ya que intentará incorporar al volante porano Raciel García, ya que la contratación del pase sería préstamo, pero el deportista juega en el equipo del Cienciano e integró el seleccionado de su país de Perú en la Copa América, ya que Raciel García, de 27 años, es un volante ofensivo que puede jugar por los costados y es uno de los pedidos que le hizo el director técnico Cristian Kili González a la dirigencia centralista. Seguimos informando entre más.